quién llegó. Hola, amiguitos. Yo soy Tommy, el patito feliz. Y pues, hombre, estaré cada día contigo y junto a mi tío Jaime enseñándote hermosas lecciones de la Biblia. ¿Cierto que sí, tío? Así es, Tony. Disfrutaremos cada día al encontrarnos con Jesús. ¡Vamos! Será una aventura especial. ¡Sí, vamos, tío, vamos! Eres de Jesús. Vive y crece sanamente. La matutina para pequeños ya llegó. Muy buenos días a todos ustedes, niños. Buenos días, soy el tío Jaime y en compañía de Tony queremos traerle a ustedes ese matinal especial para ese día. Sean todos ustedes bienvenidos, dándole gracias a Dios por ese nuevo día que nos brinda. Tony, buenos días, ¿cómo estás? Tío, muy contento y agradecido por Dios por su amor inefable con cada uno de nosotros. Esperamos cada día estar en comunión con el Todopoderoso y de esa manera estar muy feliz porque Cristo nos abraza y nos quiere a todos nosotros. Bueno, Tony, ¿algún saludo especial para ese día? Sí, tío, mira, aquí nos han escrito aquí una carta de buenos días. Nos mandan muchos saludos desde Playa del Carmen, en Quintana Roo, en México. Así que desean que a nuestro ministerio nos siga bendiciendo y qué tan lindo programa para niños. Así que todos los días nos escuchan y allí felicitamos y también saludamos en esta hora a Ricardo. Así que un saludo especial para Ricardo, que está todos los días escuchándonos allí. Y por aquí dicen que atentamente la familia García González. Ricardito, que Dios te bendiga y a esa gran familia, síganos escuchando. Les queremos. Un abrazo para todos. Muy bien, Tony. Luego de ese hermoso saludo, ¿qué tal si avanzamos para en el matinal de este día? ¿Te parece? Sí, tío, me parece. Así que bueno, el matinal para hoy lleva por título Ahimas, un corredor veloz. Perdón, ¿me puedes repetir, Tony? Sí, tío, Ahimas, un corredor veloz. Tu Biblia dice: déjame ir corriendo para avisarle al rey que el Señor ha librado del poder de sus enemigos. Segunda de Samuel 18:19. ¡Qué rápido corrió el atleta que ganó la medalla!, exclamó Rafa. Llegó en primer lugar porque fue más rápido que los demás, comentó Yara. Hay quienes son corredores excelentes, dijo el papá, como un personaje que se menciona brevemente en la Biblia. En cierta ocasión, era necesario llevar una noticia triste al rey David. Joab le pidió a un joven que llevara la noticia. Pero Ahimas, que era un corredor veloz, dijo al general del ejército que él quería dar la noticia. Así que salió corriendo, corrió, corrió y corrió hasta llegar donde estaba el rey. Y cuando éste le preguntó cuál era la noticia, no supo decirla bien. Era un gran corredor, comentó Yara. Sí, pero aunque hizo un gran esfuerzo, realmente había sido en vano, concluyó el papá. Agradece a Jesús, porque tienes piernas fuertes para correr. Bueno, Tony, vamos a la actividad de ese día. Sí, tío. Vamos entonces a jugar a unas carreras, ¿te parece? Sí, tío. Entonces, ¿qué lo vamos a hacer? Bueno, mira, vamos a jugar carreras vamos a buscar a algunos niños que sean hermanitos y hermanitas. Y no importa quién gane, lo importante es correr. Ay, sí, tío, yo voy a buscar a unos amiguitos para entonces correr con ellos, ¿sí? Bien, Tony, gracias. Ay, sí, tío, mira, ay, qué bonito, yo corro con ella. Listo, vamos a la una, a las dos y a las tres. Estoy cansado, a ver, a otra carrera. Ay, aquí no importa quién gane, lo importante es que podamos correr. Y tu amiguito, dale gracias a Jesús porque tienes piernas fuertes para correr. Que el Señor te bendiga, que pases un día muy feliz. Sí, tío, gracias por compartir con nosotros esa hermosa historia. Que Dios les bendiga a todos. Chao, chao, bye, bye. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. Te esperamos.